al anuario 2021 de Visión Misionera, desarrollado por Misiones Online. En esta ocasión tengo el agrado de darle la bienvenida a Aaron Ortaz, desarrollador inmobiliario de Fénix Inmobiliaria, en esta casa en la que hoy tenemos el agrado de ser recibidos, el Hotel Julio César. Gracias por acompañarnos, Aaron. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, representás a una empresa joven dentro de la provincia de Misiones y en primera instancia quisiera que le cuentes a nuestra audiencia acerca de su historia, de su trayectoria profesional hasta estos tiempos. Claro, en realidad nosotros venimos gracias a Grisel, que es la corredora matriculada. Ella tiene más de 10 años de trayectoria en el rubro y en base a eso ella fue la que nos fue capacitando, nos fue ayudando, y la suma de la experiencia y la juventud logramos una sinergia de trabajo bastante importante para entender al mercado joven y al mercado que ya venía trabajándose. Entonces, nosotros la verdad que agarramos una habilidad bastante buena en este mercado actual. ¿Cuáles son los servicios con los que se presentan o que le proponen a la comunidad? Claro, nosotros brindamos un servicio de tasaciones de inmuebles, construcción ya en mano, que eso es lo último que estamos sacando, ya estamos terminando las obras. Estamos vendiendo venta de propiedades de todo tipo, terrenos, casas, departamentos y alquileres. Bien, este año 2020 las actividades del mundo inmobiliario se ven marcadas en un contexto muy particular como lo fue el de la cuarentena, y quisiera que me des tu punto de vista en cuanto al mercado inmobiliario en general y en cuanto a cómo impactó en Fénix Inmobiliaria. Mira, el mercado inmobiliario viene en caída, y esto no lo digo yo, sino en Buenos Aires se hacen las estadísticas. El Colegio de Escribanos publica mensualmente la cantidad de escrituras públicas que se hacen. Desde el 2018 fue el peor año registrado, después el 2019, y obviamente venimos muy mal el 2020, todavía no cerró el año, pero próximamente sí. Y la verdad que más allá de esto, Misiones tiene la particularidad de seguir manteniendo muchas propiedades en pesos. Hay mucha oferta de propiedades en pesos, siendo que en Buenos Aires o en otras provincias se venden en dólares. Eso a nosotros nos generó que siga habiendo un movimiento a pesar de la pandemia. Lo que sí fue, los meses pandemia que cerraron las oficinas fueron los meses que no se pudieron hacer ventas, no se podían hacer escrituras. Y la verdad que fue muy difícil para el rubro, creo que para muchos colegas le habrá pasado y habrá sido muy difícil, pero una reactivación después de esos meses, ya que los 60 días aproximadamente que no se pudieron vender propiedades, generó una acumulación de demanda que se fue tornando después en los meses siguientes. ¿Demanda de qué tipo? ¿De servicios de alquiler o de venta de propiedades? Mira, alquileres fue algo que más o menos no paraba. La gente todo el tiempo demanda alquileres, la gente se separa, se quiere mudar sola, alguien que empieza su primer trabajo. Es algo que no suele parar. Lo que demostró igual la pandemia, la gente que quedó encerrada, digamos, que no podía salir y vivía en departamentos, se dio cuenta que necesitaba un patio, que quería salir afuera. Entonces, si no te alcanzaba para comprarte una casa o una casa quinta, compraron terrenos, hubo bastante venta de terrenos. La verdad que fue un foco importante para ese tipo de gente que vive en departamentos, querer decir, bueno, vendo mi departamento, me compro una casa, o alquilo mi departamento y me alquilo una casa. Así que lo que más se demandó en este momento fueron casas y terrenos. Bien, hubo un momento de este año, en marzo, el 17 de marzo del 2020, se decretó la cuarentena en nuestra provincia y fue un momento bastante chocante para todas las empresas, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cuáles fueron las primeras medidas adoptadas para afrontar ese proceso? Y mira, lo que nosotros hicimos de todas maneras fue cerrar la oficina, obviamente llenamos los materiales de sanidad, cerramos la oficina, le pedimos a todos los chicos que colaboran con nosotros que no vayan, que se queden en sus casas, que aporten desde ahí. Y nosotros siempre apostamos mucho a lo que es el marketing digital y la tecnología digital, así que seguimos trabajando mucho por las páginas web, las redes, los medios digitales, los portales inmobiliarios, y la verdad que gracias a estar fuerte ahí tuvimos un retorno bastante bueno después. Estamos cerrando un año con muchas incertidumbres, ¿no? Con muchas dudas. Y supongo que ya ustedes estuvieron pensando en los próximos meses, ¿qué prevén que va a pasar con el mercado inmobiliario en el 2021? Mira, yo soy una persona optimista, busco ser optimista. Estos años que vinimos en caída, yo creo que este fue un piso, supongo que fue un piso. Yo creo que de acá tenemos que ir para arriba.
tiene que haber un reflote, una reactivación en el mercado, así que yo estoy optando para que sea un buen año el 2021. Fénix Inmobiliaria, desde que abrió sus puertas a la comunidad, siempre ha sido muy apoyada por la misma y en devolución desarrolla distintas actividades solidarias. Quisiera que nos cuentes un poco acerca de las mismas. Claro, mira, es que viene ya del nombre Fénix. Nosotros hicimos un nombre de fantasía por el hecho de resurgir de las cenizas, que siempre se puede empezar de nuevo, tener nuevas iniciativas, ayudar. Entonces nosotros pensamos que como la sociedad nos da, nosotros tenemos que devolver eso. Siempre focalizamos en los niños porque ellos son el futuro, hay que darle una mentalidad emprendedora, que tengan ganas de producir, que tengan ganas de quedarse, de ayudar a nuestro país. Entonces siempre enfocamos en poder ayudar a los niños y vamos a seguir estando, como hicimos ayer, un evento solidario donde ya entregamos muchas empresas y la verdad es muy agradecido y quiero hacer foco a agradecer a todas las empresas que participaron, que se sumaron con nosotros, donando juguetes, materiales de sanidad, comida para la merienda que organizamos. La verdad que estamos muy agradecidos y obviamente nuestro gran aporte también de juguetes y materiales de sanidad y entre otras cosas. Ayer se organizó una linda merienda, la pasaron todos muy bien los chicos, así que estamos muy contentos y esperamos seguir todos los años, que es algo ya pensado y planificado, todos los años seguir aportando a la sociedad, siempre pensando en los jóvenes. Bien, ¿en dónde realizaron este evento? El evento que hicimos ayer fue en el barrio Sol de Misiones, en Itamé Miní, en un punto preventivo que nos brindó Samuel López, que es el ministro. Entonces, con él juntamos más o menos 50 niños, hicimos una merienda e hicimos la primera entrega. La verdad que se juntó juguetes para más niños y ellos van a ir distribuyendo en diferentes puntos preventivos. Como para ir cerrando la entrevista, te quisiera hacer tres preguntas que más bien están focalizadas en un plano personal. La primera de ellas tiene que ver con el punto de inflexión que se produjo este año. El 17 de marzo se decretó la cuarentena en nuestra provincia y a todos nos causó diferentes sensaciones, ¿no? En tu caso, si tuvieras que resumir todas esas sensaciones en una sola palabra, ¿cuál sería? Incertidumbre. La verdad que creo que generó incertidumbre cuando sucedió todo esto, pero le habrá pasado a todas las empresas, que ya creo que muchos venían complicados, y generar esa incertidumbre, esa duda de qué va a pasar, no sé dónde vamos, qué está pasando, es algo totalmente nuevo. Así que la cuestión fue dudar y después decir, bueno, basta, vamos a hacer algo igual, vamos a cambiar esto, vamos a apostar y vamos a adaptarnos. El argentino se adapta todo el tiempo. Así que creo que fue positivo a futuro porque me hizo ver la empresa desde otros lugares. La segunda pregunta tiene que ver con las habilidades. ¿Hubo alguna habilidad que descubriste o que ya habías descubierto y que pudiste incentivarla durante este periodo de cuarentena? La verdad que en realidad no sé si una habilidad, pero me ayudó a mí a darme cuenta de la importancia por ahí de estar más cerca de la familia. No sé, darse cuenta de que no todo es por ahí estar trabajando, estar enfocado en los estudios, sino también estar enfocado en la familia, en los amigos, en las relaciones. Creo que le habrá pasado a muchos, tener que estar tan lejos de tus relaciones o tus seres queridos te hace pensar de que hay que valorarlo más el día a día. Bien, perfecto. La tercera tiene que ver con un poco de todo esto que es relacionada a los replanteos, ¿no? Todos nos replanteamos diversas cosas que por ahí que hicimos o que nos quedan pendientes por hacer. Y si tuvieras que elegir una de todas como la más importante, ¿cuál sería? La verdad, no sabría qué decirte. Este año fue reflectivo, sí, me hizo cambiar mucho, pero creo que el año que viene quiero enfocarme más en mi empresa y estar abocado al 100% en eso, que es algo que ya tengo mentalizado, pero no sé qué cambios haría, digamos, a ver a futuro. Bien. Bien, para cerrar la entrevista me gustaría que mires a la cámara y te imagines que del otro lado están todos tus pares empresarios, tus clientes y la comunidad en general y les puedas dar un mensaje para finalizar este 2020 y que hables de tus deseos para el 2021. La verdad que primero y principal, como vuelvo a decir, agradezco a todos los que participaron y a los que no, a los chicos, a los jóvenes, a mis colegas, a todas las empresas que sigan apostando, que vamos a ir para adelante. Yo creo que el 2021 se tiene que venir mejor y la verdad que les deseo a todos unas muy lindas
fiestas, que pasen con su familia y que disfruten mucho. Gracias, Aaron. A vos.